Muy buenos días para todos. Para mí es una inmensa alegría poder compartir con ustedes y espero honestamente con sencillez que el pedacito de historia que voy a contar, porque la historia de Dios con cada uno de nosotros es como un árbol que tiene muchas ramas y en la medida en que tú revises esas ramas pareciera que aun cuando las creías destruidas se reconstruyen porque descubres la presencia de Dios en momentos de tu vida en los que tú no eras consciente. Soy Lina Constanza Estela, una mujer feliz de ser mujer e inmensamente agradecida de ser hija de Dios, porque lo creo profundamente en mi corazón y me siento una mujer amada, eso lo puedo decir hoy. Nací en una familia pequeña. Tengo mi padre y mi madre que aún viven, un hermano, yo soy la mayor. Y digamos que crecí con una vida muy normal, tuve una infancia muy feliz, era un poquito como curiosa de lecturas desde pequeñita, entonces imagínense ustedes para que se den una idea de lo animado que va a ser este testimonio, que a los 7 años en las vacaciones me senté a estudiarme las capitales del mundo. Por mi cuenta, cogí un atlas y empecé. Después de que me di cuenta que la capital de África no era el Cairo, sino que tenía más capitales y más países, entonces repetí la tarea, ¿no? Porque todo esto lo hacía solita. Y esa curiosidad también se manifestaba en temas espirituales. A los 10 años encontré un volante en la calle que hablaba de una iglesia o bueno, protestante, claramente, pero que daba cursos por correspondencia. Eso también habla de mi edad. Y entonces yo escribí a los 10 años y empecé a hacer cursos por correspondencia, digamos, con enfoque protestante. Pero eso pasó. A los 9 años encontré un aviso en el periódico El Tiempo que hablaba de una nueva religión que estaba surgiendo en Alemania y escribí. Y empecé también a recibir información de una supuesta profetisa que estaba surgiendo en Alemania en ese momento. Cuando finalicé mis estudios de secundaria, me dediqué a leer, como había estudiado con religiosas, yo dije, pues yo ya conozco la Biblia. Entonces me leí el Bhagavad Gita, el Corán, las verdades fundamentales de Bajaola, el libro del Mormón y al final terminé súper confundida. ¿Qué es confundida? Veía que cada quien tenía una visión de Dios y entonces decía, el hombre inventa de Dios, cada quien lo ve como quiere, o sea, luego no existe, es una invención de cada persona. Me daba vueltas en la cabeza una frase de Voltaire que referente a que no hay reloj sin relojero. Y como me gustaba tanto el estudio, pues por la biología sabía del ritmo perfecto en muchas cosas de la naturaleza y de la dificultad de que una obra tan perfecta como la creación y como el mismo ser humano, digamos en su anatomía, por ejemplo, eso fuera resultado del azar, para mí no era tampoco tan lógico. ¿Qué conseguí con todo esto? Alejarme de la fe católica. Tenía una familia a la que yo defino como cristineta. Es posible que mi madre me saque el testamento cuando vea este testimonio, ¿ok? ¿Por qué cristineta? Porque yo recuerdo que rezábamos el rosario en mayo porque tocaba y en octubre nunca supe por qué. Pero eran los 2 meses en los que en mi casa se rezaba el rosario. Se iba a misa casi todos los domingos, pero no teníamos un conocimiento del corazón. Tú puedes tener la cabeza llena de datos de Dios. Yo tuve profesores que me enseñaban hebreo o griego y tenían o inclusive una profundización sobre un evangelio específico. Recuerdo a mi profesor del Evangelio de Mateo cuando estudié ciencias bíblicas y aún uno se da cuenta, tiene un conocimiento profundo del texto, del idioma en griego, pero la relación con Dios es, el conocer en la Biblia es distinto, es un conocer del corazón. En mi casa no había eso, por supuesto que en mí tampoco. Así que crezco en un ambiente que creía saber,
que es el peor de los estados, cuando tú crees saber. Y entonces te blindas de un poco de soberbia, o de mucha soberbia, porque ya sabes. Y después de que me pegué esa confundida, entonces entro a la universidad y mi vida avanza, digamos, aparentemente normal, como hasta el cuarto semestre, cuando conozco unos amigos protestantes y me hago muy cercana a la hermana de un compañero y con ella empiezo cada 8 días a estudiar la Biblia y empiezo a encontrar una manera distinta de acercarse a la Sagrada Escritura, pero desde el enfoque protestante. Entonces surge en mi corazón el deseo de irme a congregar en esa iglesia. En ese momento reaccionaron mis papás. Particularmente mi madre fue muy fuerte, demasiado fuerte diría yo. Y entonces viene una tensión en mi casa horrible. Y más o menos a los 4 meses de estar en ese proceso de conflicto con mi familia, porque yo además creía que estaba haciendo lo correcto, entonces yo me iba todos los domingos al culto, a la iglesia, pero yo me iba peleando con toda la casa. Salía en discusión. Unos meses después de que esa situación se está presentando, yo recibo de la iglesia protestante en la boca del pastor de aquella comunidad una de las lecciones claves para mi vida. Yo llego a contarle lo que me estaba ocurriendo en casa y yo quería que este hombre me animara y me reafirmara, que es lo que pasa muchas veces cuando buscamos consejo. Queremos es que nos reafirmen lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y no tenemos el corazón abierto a lo que verdaderamente Dios quiere hablarnos a través de ese consejo. Yo acababa de cumplir los 18 años, entonces me presento allí en la sede de esa comunidad y le cuento al pastor lo que está ocurriendo y yo iba porque me dijera, listo, mija, siga, usted está haciendo lo correcto. Y me dice, mira, cuando tú te comprometes con este libro, y me señaló la Biblia, tú te comprometes de pasta a pasta y no a medias. Esto no es como en un supermercado donde tú escoges que sí y que no. Y este libro establece que tus padres son autoridad sobre tu vida y Dios es autoridad sobre tus padres. Y Dios no coloca una autoridad en tu vida para que tú la saltes. De manera que si quieres volver a este sitio, vuelves con el permiso de tus papás. Como ellos son autoridad sobre ti, Dios es autoridad sobre ellos, vas a orar y les vas a hablar y les vas a decir, papá, mamá, yo quiero volver a este sitio, permítanme formarme allá, pero aquí no me vuelves en desobediencia. Si te quieres formar, yo autorizo para que te puedas llevar a casa los audios de las enseñanzas que se dan aquí, pero aquí no me vuelves en desobediencia. Y aprendí el valor de obedecer. Un pedacito, porque después me rebelé. Y aprendí el valor de la autoridad. La vida continuó, terminé mi universidad. Con el tiempo, mis padres, y en esto quiero ser reiterativa, papás, mis padres cedieron por desconocimiento, como dice la Escritura, mi pueblo pereció porque no conocía mi palabra. Después de 2 años de ese proceso de ir escuchando enseñanzas de esa comunidad, mis padres terminaron aceptando que yo fuera a ese sitio y se dieron por vencidos, diría yo, porque no tenían con qué acercarme. La fe de ellos era una fe débil. En ese momento en mi casa además ocurría que las decisiones se estaban tomando en función de una médium de José Gregorio Hernández, es decir, el ocultismo manejaba mi casa, de una manera muy fuerte. Muy fuerte. Y parte de lo que generó el choque es que al acercarme a la Sagrada Escritura y encontrarme con Deuteronomio, si no recuerdo mal, capítulo 33, cuando habla de no hacer consultas en el ocultismo, y yo empecé en mi casa a decir, es que yo no voy a esto, eso es contra Dios, eso generó todavía una reacción más fuerte. Por eso digo que fue un choque realmente, no únicamente de que no les pareciera que fuera un sitio, sino era todo un cambio en la manera en que yo veía y empezaba a vivir.
Sin embargo, 2 años después aflojaron. Y estuve durante 20 años asistiendo a esa comunidad. Primero en mi ciudad natal, luego en Bogotá, porque terminé mi carrera y me trasladé a Bogotá para estudiar aquí, para seguir estudiando mis posgrados y ya trabajar aquí. Y entonces la idea de que era una persona que estaba cerca de Dios, que conocía de Dios porque repetía versículos. Ustedes han escuchado que todos los amigos, y los amo con el corazón, créanme, pero los hermanos protestantes consideran que el repetir versículos, y lo digo con conocimiento de causa, sin entender ni el contexto ni la profundidad, en muchas ocasiones es suficiente. La vida continúa y yo me enamoro, conozco a un hombre divorciado y me enamoro profundamente de esta persona. Cuando planteo el tema, pero era divorciado civilmente de un matrimonio católico, se lo resumo, estaba casado. Así de sencillo. Entonces yo presento esta relación en mi iglesia, en mi comunidad, insisto, porque la iglesia es la católica, y en eso voy a ser reiterativa. Y es muy curioso, porque hay un pastor que me dice, él tiene un vínculo y él hizo una promesa delante de Dios a una mujer, tú no puedes entrar en esa relación. Pero cosa curiosa, 6 meses después resulta que mi situación laboral cambió. Y tengo que decirlo con honestidad, mi diezmo también. ¿Y cómo les parece que la opinión cambió allá? Entonces mi relación es aceptada y empiezan a darse unos cambios graduales, sobre todo porque unos años más adelante se presenta otro cambio laboral que se ve reflejado nuevamente en el diezmo. Y hay algo que a mí me empieza a tallar en mi interior, y es que al llegar, recuerdo mucho una sesión de un domingo en la que cuando yo llego y llego con la persona con la que yo estaba en ese momento ya casada por lo civil, al llegar a la puerta ya había iniciado la reunión, estaban en la alabanza y arman un poco como de alboroto y por mi nombre, Lina, llegó Lina, ¿te puedes correr por favor? Y a mí me abren campo y me sientan en la primera fila. Yo no entendía ese trato. Claro, estaba relacionado con el aporte económico por un lado, pero por otro lado con el hecho de que me iban a pedir que fuera fiadora en un contrato de aproximadamente unos 5 mil dólares en arriendo para una nueva sede. Yo empiezo a observar estos movimientos. Y empezaba a ver que la gente más humilde no le separaba en primer lugar. Y eso me cuestionó muchísimo, honestamente. ¿Qué aprendí positivo allí? Aprendí a amar la Sagrada Escritura. Pero me relacionaba con la Sagrada Escritura, ojo con esto, desde la memoria, no desde el corazón. Y se necesita no solo memoria. Entonces, empiezo a cuestionarme muchas cosas con respecto, se empiezan como a abrir mis ojos porque además Dios en su misericordia va cumpliendo en paralelo su palabra. Imagínense que a los 2 años, como a los 4 años de haber empezado a asistir a esa comunidad, es decir, 2 en mi casa y 2 ya asistiendo, mi madre con toda la cantaleta que yo daba, de todas maneras yo insistía que todo eso del ocultismo no era de Dios, mi madre empieza a alejarse. Y empieza a decirle a la gente que ella antes llevaba eso, no, eso no es de Dios. Luego hay una misión de los padres redentoristas en mi parroquia en Bucaramanga y mis padres se vuelven laicos comprometidos, hay un proceso de conversión para ellos. Entonces miren ustedes cómo obrando el Señor. Empieza a rescatar a mi familia. Cuando mi madre ya y mi padre empiezan a ser activos en la parroquia, ellos empiezan a orar por mí. Habían transcurrido como unos 5 años desde que yo había ingresado a la iglesia protestante y mi madre empieza a orar por mí. Hay una religiosa que habla con mi madre cuando ella le comenta de mi cambio en la fe y le dice, no se preocupe,
Eso es lo mismo. Yo oro por esa religiosa. Conociendo las dos orillas, tengo clarísimo que no es nunca igual. Entonces, mi madre se confundía por momentos también. Mientras el Señor hacía con ellos un proceso de conversión, entonces yo seguía en mi iglesia, en mi comunidad protestante, y allí creía que iba creciendo en la fe. Mi relación era aceptada, pero resulta que en ese proceso yo no podía tener hijos. Entonces empiezo a buscar hijos a como de lugar. Esto me lleva en mi necedad hasta un tratamiento in vitro. Y no se pudo. Cuando la relación empieza a deteriorarse por varias razones, la primera de ellas, si tengo que ser clara, no estaba fundada en el Señor. Miren, el amor, y yo estuve muy enamorada, y creo que este hombre me amó en algún momento, se desgasta. Se desgasta, y solamente cuando se tiene la gracia y la fuerza del sacramento y la gracia y la fuerza del Espíritu Santo para que tú puedas volver sobre tus errores y perdonar y callarte y acoger cuando el otro no está siendo amable, eso viene de Dios, eso no lo da el amor humano. Esa relación se fue desgastando. Y llegó el momento en el que yo veía claramente que si no había un hijo era imposible que se sostuviera. Después de fracasar en todas las posibilidades de un hijo propio, entramos en un proceso de adopción. Y esta persona aceptó, es más, pidió que fueran dos niños adoptados al tiempo. El proceso de adopción inicia en octubre y yo hago una pregunta: ¿en qué fe vamos a formar a este hijo o a esta hija? Porque para ese momento la comunidad en la que yo estaba había entrado en una crisis. Yo entonces hago un cambio, inclusive compramos apartamento, entonces me cambio, y como ocurre con muchas de las personas en las comunidades protestantes, pues cambio de sitio de reunión también. Llegué a una comunidad donde predicó un pastor y yo dije, bueno, ok, voy a estarme aquí. Volví a los 15 días, porque a los 8 no pude, y cuando volví lo pregunté y me contestaron, él no va a estar más aquí. Y pregunté un poco más después y había otro conflicto entre pastores allá, es decir, que este segundo sitio también estaba enredado. Entonces yo decía, pero ¿en dónde voy a formar este hijo o esta hija adoptado? Porque pues la iglesia católica no es lo mío, pero las iglesias o las comunidades protestantes que yo veo no son consistentes, decía yo. Y empezó en mí un anhelo de identificar la verdad. Entonces yo llegaba los viernes de mi trabajo, recuerdo que cenaba y me empijamaba y me sentaba a estudiar hasta las 4 de la mañana, y luego el sábado otra vez hasta para amanecer el domingo, historia de la iglesia, o revisando en uno y en otro lado, y mirando en uno y en otro lado. Y podía hacer esto porque la persona con la que yo estaba en ese momento, en ese matrimonio civil, trabajaba en una compañía petrolera, entonces habían 2 o 3 semanas del mes que no estaba en casa. Y para mí fue muy diciente encontrarme con un cuadro que yo fui haciendo, ¿no? Entonces empecé a abrir como y a entender las diferentes denominaciones, la wesleyana, los bautistas, y a tratar de entender todo esto hasta que pues ya me cansé de bajar la hoja de todas las comunidades protestantes y aquí había una sola, la católica. Eso para mí fue muy diciente. Y iniciamos el proceso de adopción. A los 4 meses, cuando estábamos muy cercanos a que, digamos, fuéramos papás, porque después lo supe que iba a ser así, estalla el divorcio. En el momento en el que yo creía que tenía el hogar más estable para recibir 1 o 2 hijos.
Estalla el divorcio en un momento en el que me encuentro con la realidad que yo no había querido ver, porque tú has ido encontrando realidades en tu matrimonio a las cuales has estado ciego o ciega. Y son realidades en las que no estuvo Dios, porque tú no trajiste a Dios a esas realidades. Encuentro la realidad de la infidelidad de este hombre, infidelidad que llevaba, estuvimos casados 7 años y la infidelidad llevaba 5. Entonces hice todo el concurso y el premio de ingenua. Pero también uno puede lanzar la piedra muy fácilmente. En esos 7 años yo seguí creciendo profesionalmente, llegué a tener un cargo muy importante en una multinacional con responsabilidades hacia el área latinoamericana. Y si él viajaba, pues yo también. Entonces, digamos que yo me fui llenando de la soberbia propia de un cargo ejecutivo, del ser una mujer empoderada viajando por todo el mundo, reportando a Europa y a Brasil en temas muy importantes, tan importantes que no daban tiempo para cuidar mi salud, ni para cuidar mi corazón y menos aún mi espíritu, mi relación con Dios. Un matrimonio se cae por culpa de dos. Una relación que es matrimonial se cae por culpa de dos personas siempre. Y yo puedo señalar con claridad los errores de él, pero hoy puedo decir también los míos. Mi soberbia, mi falta de dedicación al hogar y sobre todo que nunca le di el lugar a Dios en mi vida y en mi matrimonio en ese momento. Cuando el divorcio estalla, a mí se me cae la vida. Porque yo había hecho de este hombre mi becerrito. ¿Entienden todos esa expresión? El pueblo de Israel se doblegó ante un becerro de oro en el monte Horeb, mientras esperaba por la palabra de Dios que traía Moisés, que era la ley de Dios en aquel momento. Y se doblegó ante un becerro. Yo hice de este hombre un becerro para mí. Y la razón es sencilla. Heridas de autoestima, falta de autoconocimiento, falta de amor propio. Una estudiante que había sido brillante y que había aprendido a que era valorada por lo que lograba y no por lo que era. Yo era adicta a la aprobación. Y todo eso me condujo a tomar malas decisiones. Hemos escuchado anoche y hoy en la mañana que si tú no entregas tus heridas a Cristo, vas a terminar tomando pésimas decisiones, porque lo vas a hacer en función de tus vacíos, de tus heridas. Y esa fue mi historia. Así que cuando estalla, imagínense ustedes, nada anhelaba mi corazón más que ser mamá. Y tenía pues mi adoración, mi idolatría en este becerro, en esta pareja mía. Así que cuando todo esto se cae, me quedo sin hogar, que yo lo creía perfecto, porque además tenía idealizado el hogar de mis padres y yo quería tener un hogar como el de mis padres, al costo que fuera, porque es que yo no me rendía. A mí nada me quedaba grande, yo era toda talla. Y en ese empaquetamiento de soberbia, solamente hay una forma de que entre la luz y el amor de Dios, y es que rompa la coraza dura de nuestro corazón. Así que se derrumba el sueño de ser mamá, se derrumba el ídolo. En ese momento además me encargan de la gerencia de la compañía en Perú. Yo reportaba como vicepresidente de marketing para América Latina, pero además me encargan de la presidencia en Perú por una situación coyuntural, y llega un momento en el que yo colapso. Colapso significa, y voy a llorar, pero de alegría. Hay un domingo en el que voy a una iglesia católica, después de 20 años de no ir, y entro y me arrodillo. Y le digo al Señor, vengo confundida, derrotada,
y en absoluta tristeza. Solo sé que te necesito. Ayúdame. El divorcio no fue fácil. Fueron 6 meses de un divorcio complejo, donde descubrí muchos elementos. Gracias, viejito, aquí tengo. Me había preparado porque yo lloro despidiendo un avión de carga, les advierto, por todo. Empecé a descubrir las mentiras que yo había ocultado durante mucho tiempo. Yo no tenía ninguna relación perfecta, yo no tenía ningún hogar perfecto. Es más, el hogar de mis papás, Dios lo estaba acompañando, pero necesitaba mucha sanación también. Me había dicho tantas mentiras, tantas. Y además me daba cuenta de que había descuidado el verdadero tesoro, mi relación con Dios. En ese proceso del divorcio, hay un momento en el que yo necesitaba una ilusión. Para mí se habían caído todas las ilusiones. Entonces, se me ocurre llevarme a mis papás para Europa. Y miren ustedes los niveles de soberbia. Claro, como es para Europa y es para mis papás, entonces yo les voy a organizar un viaje que les guste a ellos, ¿no? Una cosa que les sirva a ellos. Entonces, como mis papás ya eran católicos, entonces les voy a escoger puntos católicos, me los llevo a Roma, me los llevo a Lisieux. Tenía un día libre donde puedo ir y volver de París ese día, voy a Lisieux. Y voy a ir a Lanciano. ¿Alguien sabe qué es Lanciano? Es el sitio donde está uno de los milagros eucarísticos más importantes en el mundo. Allí está la hostia convertida en sangre, y la hostia está convertida en músculo del miocardio probado por los médicos especialistas en Europa. Lanciano, se escribe Lanciano. Se pronuncia Lanciano. Lanciano, y se escribe Lanciano, para que averigüen después de eso. Pero yo era buscando, háganme el favor, yo me sentía todavía, y era protestante, me sabía muchos versículos, pero muchos versículos, o sea, pregunte usted que yo le contesto. Entonces yo escogía, investigaba y escogía y miraba a ver dónde me iba a llevar a mis papás para darles ese gusto y tener algo de qué agarrarme con ilusión, de hacerlos felices con eso. Entonces, fueron 3 semanas recorriendo todos estos sitios. Cuando yo llego a Lisieux y conozco un poco más de Santa Teresita del Niño Jesús, recuerdo que conocí de su vida, yo estaba impactada, y llego a la basílica. Y me dirijo al Cristo porque mi ignorancia era tal que no sabía que el Santísimo estaba allí en la hostia, Cristo vivo en el sagrario. Entonces yo me dirijo es al Cristo y vengo y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero tener contigo la misma relación que tenía esta loquita. Así fue mi expresión. Y seguimos nuestro viaje. Coincidimos con un par de sacerdotes argentinos en Lanciano, en Italia, en el milagro eucarístico, y al regresar me tocó con el padre Rinaldi, Dios lo tenga en su gloria, ya falleció. Es un sacerdote mayor y vamos en el bus de regreso de Lanciano a Roma conversando, y a mí me pareció como nice decirle a él que yo había hecho este comentario en Lisieux, que le había dicho al Señor, yo quiero tener contigo la misma relación que tenía esta loquita, es que ella contigo era como muy cercana. Y el padre Rinaldi contesta, qué lindo, hija, prepárate para la cruz. Literalmente hice gárgaras, porque a un protestante usted le habla de prosperidad, no de cruz. Entonces, ¿cómo así que eso es con cruz? Pero yo no dije más. Llegamos a Roma, nos despedimos, al día siguiente recorrimos con mis padres otras partes en Roma. Cuando yo regreso al hotel me dicen, hay un paquete para usted. Y yo, ¿en Roma?
Es un error. Sí, hay un paquete para usted. Y cuando me entregan un sobre, lo abro y es un libro, Historia de un alma, el libro de Santa Teresita del Niño Jesús, y dentro había un papel escrito a mano que decía: Lina, léelo con el corazón, te veré, oro por ti, oraré por ti y te veré en la patena de mi Eucaristía diaria. Padre Rinaldi. Miren, a mí me impactó sobremanera, pero me impacta más sobremanera que al siguiente día me lo encuentro en Roma por accidente. ¿Ustedes pueden creer eso? Es increíble. Salimos con mis padres y dice mi papá: estoy tan cansado, vamos a un sitio donde yo me pueda quitar los zapatos, Lina, no los vaya a meter en un restaurante esos que usted nos lleva. Entonces llegamos a un restaurante que honestamente tenía como 80, 100 metros de profundidad. Eso era una cosa impresionante. Y entonces avanzamos y avanzamos, avanzamos, hasta que nos hemos sentado allá al final, que mi papá se pudiera quitar sus zapatos tranquilos, y nos hemos sentado. Y cuando volteamos a mirar, ¿quién cree usted que estaba al lado? El padre Rinaldi con otros sacerdotes. Y eso generó una relación más cercana. Es tal vez la primera aproximación que tengo a la, digamos, como a la calidad paternal, espiritual de un sacerdote. Avanzamos y aquí se pone mejor, porque yo creía que ya sabía más de misa, porque es que llevaba 20 días de misa seguidos, o sea, felicítenme. Yo ya sabía dónde tocaba arrodillarse, yo ya sabía dónde tocaba ponerse de pie. No comulgaba, pero déle ese juicio todos los días con mis papás y el rosario y todas las cosas. Llegamos a Fátima, nos despedimos del padre Rinaldi en Roma, llegamos a Fátima, y en Fátima yo ya estaba cansada, porque yo era como la mamá del grupo. Mis papás, ellos eran en tenis comiendo helado y felices por todos lados, y yo era como la responsable del grupo, de ellos dos. Entonces hay una mañana en que yo no quiero ir a misa, me rebelo un poco, y mi mamá me dice: si usted no va a misa, Dios viene y la va a jalar los pies. Yo me sonreí. Nos habían acomodado en, ellos estaban en una cama king, y a mí me habían acomodado una especie como de, no, el sofá cama es muy fino, era como un catre, pero un catre cómodo, para ser honesta. Lo cierto es que yo estoy ahí, ellos se van. Oiga, yo estoy quieta y yo no sé de dónde eso se le recortó una pierna y yo me caí de la cama. O sea, yo quedé con la cabeza así hacia atrás. Y yo dije, pues no fueron los pies, pero sí la cabeza, dije yo. Yo como que mejor hago caso. Entonces me levanté, me duché y me fui a la capelina, que es una capilla que es abierta y desde donde se observa una explanada en Fátima. Cuando yo llegué allí, había un grupo vietnamita que estaba en peregrinación y estaba haciendo, estaban celebrando la Eucaristía, de manera que yo me senté ahí junto a mis padres y me puse a escuchar, y yo sabía cuándo se iban a arrodillar los vietnamitas y todo. Yo decía, y eso sonaba más o menos, y todo, y todo, y todo, y todo, anda, y todo, anda. Pero yo sabía que estaban contestando. Y hay un momento en el que me quedo mirando esto y yo digo, esta gente sí tiene una iglesia universal. Yo cambié de comunidad en la misma ciudad y a los 15 días el pastor era otro. Esta gente sí tiene verdaderamente universalidad. Luego de esto le digo a mi madre, y ellos, es la que me explica, ellos vienen de Vietnam, no sé qué. Me dice, mamá, ahora viene la misa en español. Le digo, bueno, madre, empieza la Eucaristía y yo estoy poniendo cuidado, pero mirando hacia la explanada, y viene un evangelio que me permite descubrir algo tan básico, pero que me cambió la vida. Es el evangelio en el que María va a visitar a Isabel. Y dice Lucas que Isabel se llenó, la casa se llenó del Espíritu Santo, Isabel se llenó del Espíritu Santo cuando María entró. Y dice Isabel, llena del Espíritu Santo, ¿de dónde aquí que la madre de mi Señor venga a verme? Y yo estoy mirando la explanada,
cuando escucho eso, la madre de mi Señor, y me digo a mí misma, ¿cómo así? Si en la iglesia, allá en la comunidad protestante, me dijeron que María era la madre de Jesús, pero no era la madre de Dios porque no le podía comunicar naturaleza divina. Quiero advertir que esa es una herejía que la Iglesia Católica superó en el siglo IV. Los protestantes, muchos la repiten, y nosotros la creemos por ignorantes, los católicos. Cuando yo escuché aquello que Isabel, llena del Espíritu Santo, la llama la madre de mi Señor, y que los judíos no llaman Señor a cualquiera sino a Dios, yo volteo a mirar la imagen de la Virgen de Fátima y le digo, Señora, o sea que usted sí es la que es, y yo tengo 20 años equivocada. Literalmente sentí que el piso se abrió bajo mis pies y mi vida quedó sin fundamento. Yo no tenía hogar, yo no tenía becerro. Lo único que creía que tenía era mi fe protestante, y en ese momento se cae. No digo una sola palabra, pero un cuestionamiento inmenso se genera en mi pecho. Y seguimos nuestro viaje, cerramos en España, luego retornamos a Colombia y el vuelo lo tomábamos desde París, por eso duró 11, 12 horas de retorno a Colombia. Y en esas 11 horas tomo la decisión de volver a la Iglesia Católica. ¿Qué aprendí en la Iglesia Protestante? Aprendí a amar la Sagrada Escritura y aprendí a relacionarme con Cristo como mi amigo. Aterrizo en Bogotá con la decisión de volver a la Iglesia Católica. En este proceso me ayuda mucho un sacerdote al que quiero darle crédito público aquí, el padre Eleazar Muñoz Archila, de Bucaramanga. Porque este sacerdote, claro, como yo me fui alejando de la Iglesia Protestante y tenía la disciplina de manejar el diezmo, entonces yo decía, pero ¿a cuál? Si es que esto aquí es una locura lo que yo vi, porque asistí a otras comunidades protestantes. Entonces decidí empezar a mandar el diezmo para él en Bucaramanga, porque él estaba construyendo la parroquia de mi barrio. Y cuando yo iba, empecé a acercarme a él y a hacerle preguntas, porque yo seguía investigando, y él me ayudó a aclarar muchas cosas. De hecho, yo viajo a Bucaramanga, a mi ciudad, para confesarme con él y confesarme por primera vez en 20 años. Esa tarde no le comento nada a mi familia, los acompaño a misa de 6 de la tarde. Cuando mamá ve que yo me levanto a comulgar detrás de ella, se alarma y me dice, ¿usted qué va a hacer? Le dije, a comulgar, yo me confesé esta tarde y volví a la Iglesia Católica, y me tocó cogerla así en la fila, porque si no ella había armado una fiesta. O sea, ahí no podía decir nada, ¿sí? Regresé a la Iglesia Católica, pero no sabía dónde enraizar. Para una persona que no tenía raíces, no sabía dónde. Por la misericordia de Dios, escucho un día al padre Diego Jaramillo en la emisora Minuto de Dios, y yo digo, quiero ir allá. Así que empiezo a ir al Minuto de Dios y a tratar de, pero no conocía a nadie. Un día temprano en la mañana escucho la Eucaristía que transmiten en la emisora, la estaba presidiendo el padre Salomón Bravo Remolina, del que les hablé hoy, y él invita a una reunión en la comunidad Alabanza ese lunes en la noche. Así que yo salgo de mi trabajo, voy a esa comunidad, llego y está todo oscuro, había adoración al Santísimo, es decir, moñona para alguien que viene de la Iglesia Protestante, que no está relacionado con el Santísimo. Pero cuando yo vi a aquel sacerdote adorando como adoraba, y cuando lo vi danzando, y esto se lo he dicho a él, yo dije, llegué donde era. Luego lo busco y le digo, padre, esta es mi historia. Y él me dice, tienes la cabeza confundida, hija, son demasiados años de ideas erróneas, verdades mezcladas con ideas erróneas. Necesitas, uno,
conocer del catecismo. Y dos, acercarte a la Sagrada Escritura desde el enfoque de la Iglesia Católica. Eso explica por qué me senté a estudiar catecismo, porque durante 3 años estudié en el CELAM con el padre Fidel Oñoro, bendito Dios por su ministerio, y luego adelanté 5 semestres de ciencias bíblicas. En un minuto, debí suspenderlos por temas de salud. En ese proceso me voy formando y me hago una promesa. Le dije al Señor, mira, tú nunca encuentras a un protestante que te diga, rescaté a esta persona que es testigo de Jehová o mormón. Aclaro que los testigos de Jehová no son cristianos. Los testigos de Jehová afirman que Cristo es un ángel, el arcángel Miguel reencarnado o encarnado. De manera que tú no encuentras eso con frecuencia, pero sí encuentras protestantes diciendo con gran alegría cómo rescataron católicos de la falsa iglesia católica. Yo me hice entonces en ese momento un propósito, le dije, Señor, ahora que he estudiado un poco más y entiendo de la riqueza inmensa que tú tienes en la Iglesia Católica, yo no quiero que mis hermanos se sigan yendo en ignorancia y me voy a formar para servirte allí. Y empecé a servir en grupos de oración pequeñitos, con lo que el Señor iba presentando poco a poco, y a formarme. Hace unos 10 años surge la posibilidad de irme a hacer un doctorado fuera de Colombia, y yo quiero tomar esta decisión con absoluta serenidad. Así que un día escucho que Fray Nelson va a presidir Eucaristía en el convento de Santo Domingo en Bogotá y voy a buscarlo. Al final de la Eucaristía me acerco y le pido una cita que da espacio a una conversación posterior mucho más extensa con él. Y Fray me dice, mira, la historia tuya es una historia de búsqueda, pero Dios salió a tu encuentro. Y yo veo en tu corazón tan anhelo de servirle, que no entiendo cómo un doctorado en marketing va a sumar en todo esto. Construyamos comunidad y déjate formar. Y es donde surge mi vínculo a Familia Espiritual. ¿Qué me ha dado Familia Espiritual? A mí. Me ha dado Dios a través de Familia Espiritual, me ha dado un sentido de vida, porque recuerden ustedes que yo no pude ser mamá. Cuando el divorcio se dio, yo ya tenía 40 años, no iba saliendo a correr a embarazarme de cualquier manera, ya había hecho demasiadas carreras frustradas y dañinas en ese sentido. El Señor tuvo que sanar en mi corazón, lo hizo Él con mucho amor, la posibilidad, o la, más bien la imposibilidad de ser mamá biológica. Pero el Señor me ha abierto un mundo a algo nuevo, que es la maternidad espiritual. Y es el poderle dar cauce, canalizar todo esto que el Señor ha colocado en el corazón de la mujer, de cuidar, de ayudar, de levantar, de servir, de ayudar a sanar para el bien de otros. Y eso me cambió a mí la vida. El anhelo de la supercarrera, de la mujer empoderada, de la mujer que se iba a comer el mundo entero, no. Un día me dijo, Fray, ¿qué es lo que más valoras de lo que te dejó ese mundo que viviste? Y le dije, la certeza de que no lo quiero. Eso es lo que más valoro, la claridad absoluta de que ahí no está mi felicidad. Sigo desarrollando mi carrera profesional, para muchas personas muy por debajo del nivel de lo que yo hubiera alcanzado si hubiera seguido una carrera empoderada, pero no. Descubrir que la vida tiene un sentido, descubrir que ese sentido lo da Cristo cuando uno se quita las caretas o deja que Él se las quite, eso es diferente. Servirlo, muchas veces cansada, muchas veces, abrumada, porque uno también está lleno de cosas,
pero resulta que en él encuentra uno descanso, fuerza y todo, todo, todo. Entonces yo quiero decirles en este cierre de mi testimonio, papás, no se cansen de orar. Hay un detalle que no quiero que pase sin mencionarlo. 10 años antes de que yo regresara a la iglesia católica, mamá ya estaba intercediendo por mi conversión. Alguna vez que viene a visitarme a Bogotá, va a la parroquia que quedaba cerca de mi apartamento, parroquia que yo nunca visitaba en ese momento, porque era protestante, y se encuentra con una señora que mi madre le ve un libro y le pregunta, ¿ese libro qué es? Y ella le comenta, esto es la caminata espiritual, es una devoción de oración que se inicia siempre el 25 de marzo, fecha de inicio de nuestro retiro. 25 de marzo. Y entonces tú oras desde el 25 de marzo hasta el 25 de diciembre, porque es acompañando los 9 meses del embarazo de la Virgen María para el nacimiento de Jesucristo. Entonces mi mamá dijo, ay, qué bonito, pero era no sé qué fecha. Lo cierto es que la señora le dice, no importa, mamá le cuenta la historia de su hija protestante y que ella cómo sufría para que regresara a la iglesia católica. Entonces, esta señora dice, no se desanime. No importa que esto ya haya pasado el 25 de marzo, empiece, mire, es aquí, empiece hoy mismo. Y le regala el libro a mi madre. Mamá tiene la costumbre de marcar siempre los libros. Entonces ella toma el libro y marca la fecha en la que inicia a orar por mí. Durante 10 años hizo esa caminata espiritual. La sorpresa grande para mí es que mamá inició ese libro el día que correspondía a la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel. Eso fue así. Entonces yo lo que quiero decirles es, no se cansen de orar por sus hijos. No se cansen de orar por sus esposos, por sus esposas, por la conversión. No se cansen de orar por la conversión de sus padres. No se cansen de orar por la conversión de sus familias. Porque Él es fiel. El Señor promete en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles que las familias serán salvas si tú permaneces en Él. Cree tú y la salvación te alcanzará a ti y a tu casa, dice el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Lo segundo que quiero decirles es, mujeres, la vida va más allá de una relación. Hombres, la vida tiene mucho más que dar más allá de una relación de pareja. No estoy diciendo que mi camino sea el de todo el mundo, pero si en tu vida Cristo no está al centro, no importa que tengas el mejor partido, la mejor mujer, la que tú creas, eso se va a desplomar. Más allá de esa relación está Cristo. Lo puedo decir hoy con plena certeza, con plena credibilidad, creyendo profundamente lo que digo desde mi corazón. La Virgen, otro tema. Pues resulta que yo regresé a la iglesia, pero a mí me costaba mucho hablar con la Virgen. Y yo duré un año que yo no era capaz de rezar. El rosario me costaba muchísimo. Entonces yo le dije a mi papá, hágame el rosario de la calidad que tenía 3 Ave Marías. Lo confieso con vergüenza, pero yo rezaba un rosario de 3 Ave Marías y él me decía que era el rosario de la pereza. Yo le decía que era el de la calidad, que yo lo hacía bien. Soberbia tras soberbia, y que el Señor siga trabajando en mí, le pido con humildad. Porque tuve que llegar un día y decirle a la Virgen, Señora, yo no sé hablar con usted, yo llevo 20 años hablando con su hijo, pero yo no vine a la iglesia católica para escoger que sí y que no. Dejo a un lado mis dudas, dejo a un lado todos los peros que te pongo, Virgen María, y te acepto. ¿De qué me perdí? 20 años. Yo no le hablé en 20 años a ella. Y ella en Fátima me regresó a la iglesia. No se pierdan. Miren, no se pierdan el amor de María. Hoy alguien nos decía que por las heridas con nuestras madres podemos tener una relación distante con María. No se pierdan la relación con la Virgen.
Mi corazón volvió a Fátima algunos años después. Me arrodillé delante de ella y lloré. Y todo el mundo creería que yo tenía problemas, y no. Yo lloraba y le decía, ¿cómo podré pagar el bien que me hiciste, madre linda? Me devolviste a casa. Me llevaste a la iglesia, donde está la plenitud de Cristo, porque nada reemplaza la Eucaristía. Nada, mis hermanos, nada. Hace 15 días viví una cirugía. Yo no sabía que era tan complicado. Literalmente estuve en peligro de muerte. Sabía que había problemas, pero yo no logré dimensionar la situación sino hasta cuando ya salí de la cirugía. Pero hay una cosa linda, y es que con absoluta paz, cuando entré al quirófano, pude hablarle unas palabras a las personas que estaban ahí. Se quedaron un poco como sorprendidos. Cuando me anunciaron que ya me iban a colocar la anestesia, pude decirle con paz, recordando la imagen de mi Señora de Fátima. Le dije, mamita, tú me trajiste a la iglesia. Si este es el momento de ir a la presencia del Padre, yo te suplico que me tomes de la mano y me lleves delante de tu Hijo, porque ya sé quién eres. E hice dos Ave Marías. Bueno, una y un pedacito, porque en la segunda ya me dormí. Hoy mi corazón sabe que sin la Virgen María el camino es dificilísimo. Hoy mi corazón sabe que la plenitud de Cristo está en la Iglesia Católica, que mi vida encontró sentido en el servicio, pero tuve que desilusionarme de los ídolos, de los becerritos y del mundo empresarial de altísimo perfil. Hoy soy feliz sirviendo, escuchando a la persona humilde o a la persona encumbrada que todavía le hace falta entender que las caretas de soberbia no suman nada. Esta es mi historia, es una historia sencilla, pero es una historia de amor, donde Él, Cristo, siempre fue fiel. Y María escuchó el ruego de mi madre y quiso ser mamá mía también, en respuesta fiel al compromiso que hizo con Cristo al pie de la cruz. Esa es mi historia. Gloria a Dios.